3 de la mañana te hacemos compañía con la mejor información de la provincia de Buenos Aires, también de la República Argentina y también de nuestra región, nuestros 135 distritos que componen la provincia de Buenos Aires, 135 distritos que van a estar en la mayoría de los casos disputando las PASO, estas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que se van a estar llevando adelante el próximo 13 de agosto. Ahí se van a definir quiénes son y quiénes van a estar compitiendo en el mes de octubre para definir los destinos de la patria los próximos 4 años. Decisión sumamente importante, sobre todo teniendo en cuenta la crisis y lo que estamos atravesando todos los argentinos y las argentinas. Para charlar un poco de esto y cómo está en la cuestión en su distrito, tenemos en comunicación telefónica y le damos la bienvenida al aire a Nicolás Russo. Él es candidato, precandidato a intendente por Unión por la Patria. Todavía no me cuesta acostumbrarme al nombre. Hola Nicolás, ¿cómo te va? Bienvenido al aire de Radio Capital. Verónica Sarasola, Carlos Martín, Lautaro Lugones, te saludamos. Bueno, buen día Verónica, muy bien me va. Saludo a todos los que te acompañan ahí. Y bueno, trabajando ya de temprano. Estaba leyendo que has recibido un fuerte apoyo de la CGT Regional Avellaneda de Lanús para tu candidatura. ¿Cómo viene esto teniendo en cuenta que la CGT en algunos lados está con un lado, en otros lados está con el otro? ¿Cómo lograste que la CGT Regional Avellaneda de Lanús diera tu apoyo a tu candidatura? Nosotros venimos trabajando muy fuerte en Lanús, en contacto directo con el vecino. De hecho, el peronismo ha perdido Lanús y estos últimos 8 años ha sido gobernado por Juntos por el Cambio, por el PRO, como le decimos nosotros. Y se gana en Nación, se gana en provincia y se va perdiendo siempre a nivel local. Porque bueno, ganamos en La Paz, en la sumatoria de las boletas, pero la síntesis de ese triunfo en La Paz no se puede lograr con la lista que representa. Hoy por hoy en Lanús está quedando claro, en muchos de los dirigentes gremiales, dirigentes políticos, en la gente, que claramente para que el peronismo vuelva a ganar Lanús y se logre una transformación que necesita este distrito, que está muy postergado, nuestro espacio dentro de la interna es el que sintetiza a todos los votantes del Frente de Todos. Bueno, creo que lo mismo ha ocurrido con el sector gremial, que quieren que de una vez por todas la NUS vuelva a ser peronista, a conducida por el peronismo, y tuvimos un fuertísimo respaldo de muchos gremios que componen lo que es la CGT Avellaneda la NUS, ¿no? ¿Y vos crees, por ejemplo, que puede llegar a tener alguna incidencia la candidatura de Néstor Grindetti acompañando la precandidatura presidencial de Patricia Bullrich? ¿Y cuál es el rol de Diego Kravitz, que es el actual intendente de Lanús? Sí, nosotros claramente vemos una Lanús que está muy postergada, una Lanús con una problemática muy seria en todos los temas, ¿no? Acá Lanús siempre fue una ciudad productiva y hoy está muy venida abajo. Se han ido un montón de empresas por no tener el apoyo municipal. Se han ido Almirante Brown, a Vera Zategui, a Esteban Echeverría, a Ezeiza, a Cañuela, Florencio Varela. Bueno, nosotros estamos trabajando en eso para que generar los incentivos necesarios para que vengan un montón de empresas a radicarse a Lanús y generar 5.000 puestos de trabajo. Pero también ocurre en materia de salud, en materia de seguridad, en materia de deportiva. En el municipio se debe aportar hacia la educación. Nosotros hablamos claramente de nuestra propuesta de crear jardines maternales municipales, jardines de infantes municipales. Lo necesitamos en este distrito y necesitamos que la gente, por ejemplo el caso de las mamás, que quieren trabajar y no pueden dejar a sus chicos en ningún lado, que tengan esos jardines maternales, ¿no? Entonces la gestión está muy caída, no vemos que van a hacer una gran elección el PRO, y bueno, y después Grindetti es candidato a gobernador, tiene su interna, en eso no me voy a meter. Claro. Nicolás, Carlitos, te habla Martín, ¿cómo andás? Muy bien, Martín. Bueno, hay un tema que es preocupante en Lanús, que es el desarrollo que se está dando de los basurales y los microbasurales a cielo abierto. ¿Esta temática la están tratando dentro del espacio en su conjunto con la gente del Movimiento Evita, con la gente de la Cámpora, con el partido? No, por supuesto que
porque hablamos de todos los temas, pero nosotros, nuestra propuesta es clara, eso. Mira, nosotros hemos recorrido Lanús, todo Lanús, de punta a punta. Hoy hay 115 microbasurales a cielo abierto. Bueno, y hablamos claramente de, a ver, de una ciudad que es de las más densamente pobladas de Latinoamérica. Claro. No tendría que haber uno. Bueno, eso realmente lo que ocurre con las plazas, los espacios verdes, que Lanús no los tiene, pero tampoco los pocos que tenemos no los aprovechamos. Bueno, vamos a trabajar fuertemente. Y en ese tema de los microbasurales, sí, hablamos del reciclado de residuos, nosotros hablamos de economía circular, de aprovechar todo. Bueno, en el municipio hay mucho por hacer, mucho por trabajar, y el tema del reciclado de la basura es fundamental para nosotros. Claro. Y hay un plan armado, tenemos especialistas en el tema que están trabajando. Nosotros armamos un instituto de políticas públicas en el que hay más de 100 personas, se llama Pensando en Lanús, ¿no? Hay más de 100 personas trabajando en él, ad honorem, armaron 11 comisiones en las cuales vamos estudiando la problemática de cada barrio y cómo la vamos a resolver. Nosotros en diciembre, cuando lleguemos al distrito, no podemos decir, bueno, vamos a ver qué problema hay y qué vamos a hacer. No, tenemos que llegar con soluciones, sino la gestión que tapa. Claro, sí, es evidente eso. En relación a la seguridad, vimos que la semana pasada hubo conflictos dentro de lo que es Lanús a nivel futbolístico, y no sabemos bien cómo manejan la seguridad, si es de la provincia, si tiene incidencia el municipio, más que todo porque tanto acá como ahí en Lanús, la culpa siempre la tiene la provincia, ¿no es cierto? Mira, yo te cuento, acá hay un problema muy serio, que primero, a ver, el tema de inseguridad es el principal problema que te plantean los vecinos. Sí. Vos llegás a una charla con ellos, le decís, ¿cuáles son los problemas? Dos te dices. Primero la inseguridad y después los pozos, las caletas dinamitadas acá, claro. La obra pública. Bueno, acá la inseguridad, no, a mi entender, y por lo menos nosotros lo vamos a tratar de forma diferente, no se soluciona únicamente con políticas activas, sí, sino con un abordaje integral del problema. Cuando yo te hablo que lo basamos en cuatro ejes, y después viene, y también en las políticas activas de seguridad, cuando yo te hablo de crear 5.000 puestos de trabajo, que esto no es una cosa de locos, sí, simplemente nosotros vamos a hacer algo muy simple. Hay un parque que está para habilitarse para que sea curtiembrero, lo vamos a transformar en un parque industrial, donde más de 70 empresas se pueden instalar ahí. Tenemos un parque industrial el cual hay que mejorarlo, ampliarlo, y además Lanús tiene un montón de propiedades, galpones, fábricas que están en estado de quiebra, judicializado, vamos a decirle. Sí. Bueno, todo eso, el municipio no puede estar ajeno. Vamos a traer más de 100 empresas a Lanús. Va a haber bonificaciones impositivas, todo lo que no ocurre hoy. Hay una tasa por la cual se van un montón de empresas, que se llama mantenimiento de la red vial, y las calles están todas hechas pomada, y pagan un impuesto altísimo a las empresas. También, hoy lo hago como diputado, asesorando a las empresas para que accedan a créditos blandos, con tasas subsidiadas, asesorando a las empresas para que puedan exportar, abrir nuevos mercados, trabajando para asesorarlas para que consigan asignaciones no reembolsables, para ampliar y generar más puestos de laburo. Y después pasa en Lanús, vamos a crear un polo tecnológico también, para más de 30 empresas que se instalen en Lanús y que los pibes puedan acceder a software, nuevas tecnologías. Pero hay algo que ocurre en Lanús que no es menor. Hoy, a ver, los dirigentes que gobiernan el municipio no son de Lanús. Más del 90% del gabinete no vivió nunca en Lanús. No es que no vivió nunca, no conocen la ciudad. Hoy es una realidad que no es menor. Y el tema de la pertenencia. Vos sabés que más del 90% de las compras que hace el municipio son a proveedores que no son de Lanús. Claro. Es una barbaridad. Pues son a proveedores que no son de Lanús. El segundo tema es la salud. El segundo eje que yo te planteaba para el abordaje integral. Bueno, el tema de salud, acá lo que corresponde al municipio, las unidades sanitarias, ¿cómo van a funcionar si no tienen médicos? No hay profesionales por los que cobran. Bueno, nosotros planteamos
la reestructuración de todo eso, que las unidades sanitarias vecinales empiecen a funcionar como corresponde, que tengan lo que pasaba en la época de Manolo Quindimén, sí, que teníamos una red de salud buenísima. Sí. Hoy se ha desmantelado eso. En segundo lugar, vamos a crear un hospital odontológico, un oftalmológico, y también vamos a crear dos centros de atención primaria, para que el vecino Lanús, ante una internación rápida, tener que hacer una ecografía, una radiografía, una resonancia magnética, en caso de ser urgente, que la tengan el día, no como hoy que tenemos que esperar 3 meses, 4 meses. Y termino estos dos ejes. Uno es educación, como contaba antes, sí, vamos a crear jardines maternales, jardines de infantes, también para nuestros pibes y pibas. Vamos a reforzar todo lo que se hace con las escuelas técnicas del municipio. La participación de los pibes es fundamental, de los egresados ya haciendo cosas. Vamos a articular con el municipio para que hagan ya lo que se prepararon, que lo empiecen a efectivizar. Por ejemplo, energía solar. Bueno, desde el municipio pondremos los materiales para lugares públicos y que los pibes lo hagan. No, es una forma de introducirlo en el laburo, que lo hagan practicando lo que estudiaron. Y también vamos a hacer competencias intercolegiales de deporte, y utilizando la red de clubes que tiene la ANU, que es muy importante y hoy está abandonada. Tenemos más de 200 clubes, en los cuales, cuando a mí me preguntan cuál es la principal forma de prevenir la drogadicción, la droga, las diferentes adicciones, el alcoholismo, es teniendo a los pibes incluidos. Hoy a los 11, 12 años, los chicos ya no pueden ir más a su club de barrio, los pibes y las pibas, no pueden ir más a su club de barrio. Bueno, nosotros vamos a trabajar fuertemente en esto, en el deporte. No puede ser que los campos deportivos que tienen la luz no tengan una pileta climatizada, no tengan un polideportivo, no tengan una pista de atletismo. Si nosotros abordamos otro eje, ya tenemos gran parte del problema de seguridad solucionado. Después, lo que lo hablamos de la política activa, si es culpa del municipio o culpa de la provincia, el municipio no articula nada con la provincia, no articula nada. Pero esto pasa con los hospitales provinciales. Vos como intendente no puede estar ajeno, esto de la provincia y esto es mío. Porque a quien atiende los hospitales, y lo mismo que ocurre con la seguridad, es a los vecinos de la ANUS. Claro. Tenés que estar encima de eso, es algo que es fundamental. Y bueno, hoy la ANUS necesita más policía, necesita más patrulleros. Necesitamos que esté todo el mundo comprometido. Claro. Bueno, desde el municipio tenemos que cambiar las partidas, cómo se arman los presupuestos, y también destinar a seguridad. En la otra vuelta, mira, Martín, me hacían una pregunta, ¿qué es lo mejor que tiene? Uno decía las críticas hacia la gestión, y me preguntaban, ¿qué es lo mejor que tiene la gestión de Grindetti? El marketing. Claro. Lo malo lo venden por bueno. Te venden que la NUS tiene cámaras de seguridad por todos lados. Mira, nosotros vamos recorriendo diferentes distritos, porque nos gusta mirar a nuestros equipos, a mí, los modelos que funcionan bien. Por ejemplo, en salud tuvimos en Escobar, muy bien. Estuvimos en otros lugares también que funcionan, pero el mejor Escobar que vi yo. Sí. Después, en materia de seguridad, San Fernando es un distrito modelo. Bueno, en 23 kilómetros y medio cuadrados tiene 1.500 cámaras que funcionan. En Lanús, en 48 kilómetros y medio cuadrados, tenemos menos de 400. Claro. Entonces, ¿qué nos quieren vender? Una cosa que no es real. Sí. Vos sabés que acá mi compañera, Verónica, siempre hace la pregunta de cómo es estar en gestión y en campaña. Pero a su vez, ¿cómo es estar en gestión, campaña? Licenciado, subiendo a la presidencia de un club que ni siquiera es de Lanús, independiente, y dejando a Kravitz, que era el que estaba a cargo de la seguridad, con los graves problemas que tienen de seguridad. ¿Vos creés que van a premiar la gestión de Grindetti con estos parámetros que te digo? No, no la van a premiar porque estos 4 años han sido malos. Y yo te quiero contar algo, lo que vos decís. Yo en el año 2018, diciembre del 2018, me reeligen presidente de Clano. Sí. A los 6 meses, junio del 2019, me proponen ser candidato a intendente de Lano. Dije que no, y tengo todas las ganas de ser intendente. Hace 11 años que vengo trabajando para ser intendente, y toda mi vida me preparé para ser intendente, sin saberlo, porque siempre estuve en cargos ejecutivos. Y bueno, ¿qué dije yo? Que no, porque yo había asumido un compromiso con los socios de Clano de un mandato de 3 años, y tenía hasta diciembre del 2021.
Ya solamente con ser candidato a intendente, créemelo que te insume todo el día. Yo arranco 8 de la mañana, 8 y media, empiezo y son, ayer volví a la 1 de la mañana a mi casa. Claro. No parás un minuto. Claro. Imagínate la gestión con todos los problemas que tiene la NU. Entonces, yo opté, acompañé como candidato a primer concejal, porque uno, es distinta la tarea legislativa a la tarea de un ejecutivo municipal y a la tarea de un ejecutivo en un club. Claro. Que tenés toda la responsabilidad. Cuando sucedió, entiendo por la pregunta, que Grindetti pide licencia y va independiente, yo siempre digo lo mismo. Más allá de todo lo que yo pueda decir o lo que podamos decir los que estamos en política, acá es importante lo que dice la gente al momento de votar. Si la gente valora o no valora que los que nos gobiernan no son de Lanús, no viven en Lanús, no tienen los mismos problemas que tenemos nosotros, o termina votando a alguien que o una que vende un marketing, claro. Esencia. Entonces yo te digo la verdad, yo veo una gestión que es muy mala, que también está blindada por muchos medios, sí. Porque no se habla en muchos medios nacionales la verdad de lo que pasa en Lanús. Y bueno, entonces, ¿qué cree que te diga? La gente ve la realidad, que ve sus calles destruidas, ve los microbasurales como hablábamos antes, que se gobierna para el centro Lanús únicamente, con la iluminación de la ciudad, te alejas 10 cuadras del centro y te das cuenta que es totalmente distinta, no hay campaña de poda de árboles, es una problemática muy, muy grande. ¿Vos sabés que Lanús, yo tengo 63 años, viví toda mi vida en esta ciudad, yo nací, vivo, trabajo en Lanús? Bueno, hace 30 años éramos muy superiores a Lomas y Avellaneda, pero no nos pasaron por arriba. La realidad es que cuando hay buena gestión, las cosas se transforman. Y esto ha ocurrido por las malas gestiones que venimos teniendo. Nicolás, la última pregunta que quería hacerte es, ¿el que gana conduce, el que pierde acompaña? ¿Esta vez se da en Lanús? Sí, va a pasar. Nosotros estamos convencidos, olvídate, eso va a pasar. Estamos convencidos que vamos a ganar nosotros, porque la gente de Lanús necesita una transformación y sabe que la única lista que le puede ganar a Kravets en octubre, tenemos un lema nosotros, ¿no? Sí. ¿Lo puedo decir? Lo digo, si me lo permite. Ya. Bueno, no, para ganarle al PRO en octubre hay que votar la lista C de Nicolás Russo en agosto. Entonces, bueno, creemos que nos va a tocar ganar y vamos a tratar de ser la síntesis de todos los votantes de nuestro espacio. Bueno. Russo, ha sido muy gentil de compartir este ratito de tu tiempo con nosotros acá en el aire de Radio Capital. Te mandamos un abrazo y mucho éxito en estas elecciones que van a ser bastante, bastante duras y difíciles, sobre todo teniendo en cuenta, como vos bien dijiste, 8 años de gestión de Juntos por el Cambio, con, bueno, ahora con Kravets a la cabeza, pero va a ser una elección bastante reñida. Todo nuestro apoyo y la mejor de las suertes para este próximo 13 de agosto. Y que sea mucho Klimowicz, él me entiende. Sí. Bueno, muchas gracias, gracias por la nota, un abrazo grande.